Para Emblemas de México, el día de hoy les tenemos la siguiente información. Este miércoles 14 de junio de 2017, a las 9 de la mañana, la arena de la Ciudad de México se vistió de blanco, con más de 25 mil miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, quienes llenaron en su totalidad este majestuoso recinto. Cabe destacar que al no haber cupo suficiente en este sitio, miles de jóvenes de la iglesia mencionada se les brindó espacio en el estacionamiento de este lugar y se instalaron pantallas para visualizar la magna presentación. Durante la décima etapa de la gira universal apostólica fue contemplada la capital de México, que en esta fecha su tiempo fue llegado. La arena de la Ciudad de México se estremeció con la entrada triunfal del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. El presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo trajo un hermoso mensaje de paz espiritual, amor y la palabra de Dios a esta Ciudad de México, una de las más grandes de todo el mundo. El siervo de Dios en este día especial compartió con alegría y felicidad con la Iglesia de la Ciudad de México los 25 años de matrimonio con su compañera diaconisa Alma Zamora de Joaquín, al lado de sus tres hijos. El representante de Jesucristo en este tiempo expuso a miles de fieles de la Iglesia La Luz del Mundo, quienes asistieron a este lugar, que la base de la alegría del pueblo de Dios no depende de las cosas materiales. Dios es el consuelo, la verdadera alegría, la felicidad de nuestras almas. Y te digo, verdadera alegría, porque existe también una alegría falsa, nociva, que daña. No es permanente, sino efímera, dejando a su paso por el corazón del hombre un raudal de amargura y de tristeza. La verdadera alegría es pura, es santa. Cabe destacar que la Iglesia La Luz del Mundo ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial, ya que en la actualidad tiene presencia en 54 países y se tiene presencia en todos los estados de la República Mexicana. Hay una feligresía de la Iglesia a nivel internacional de más de 5 millones y en nuestro país cuenta con más de 1.800.000 personas. Fue un encuentro muy importante que se distinguió por una buena organización y con mucho orden que siempre ha caracterizado a la Iglesia La Luz del Mundo, y fue todo un éxito la presentación apostólica en la arena de la Ciudad de México, informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa.